Mis amigos, sean bienvenidos a Máxima Velocidad. Estamos en Homestead con motivo del inicio del campeonato Winter Tour Rock Cup del 2016. Venezuela, con una presencia importante de pilotos, estarán mostrando ante las imágenes de Máxima Velocidad el nivel, el talento de nuestra representación. Así que ustedes, amigos, invitados especiales, invitados de primera fila de esta primera entrega del inicio del campeonato de la Winter Tour Rock Cup desde Homestead, el sur de la Florida. Estamos bajo la carpa de AM Racing Car. Estoy con Arturo Alcalde, uno de los pilotos del equipo de Venezuela. Ya hubo un viernes bien difícil, pero que sea él que les diga cómo les fue, qué le pareció. Ya estamos en el segundo día y mañana domingo será la final. ¿Qué te pareció este viernes, Arturo? El viernes estuvo muy difícil porque tuvimos una práctica sin lluvia y todas las otras con lluvia, y entonces fue muy difícil hacer los tiempos, y entonces vamos mejorando. Dime una cosa, ya son ¿cuántas veces que has estado acá en Homestead? Como 4 veces. Incluso una vez subiste al podio, a lo más alto. Sí. Lo que viene del winter, ¿no? Quedan 2 fechas más, o mejor dicho 3, porque todavía no se ha dado la de acá. Vas a estar presente en todas ellas. ¿Cuál de los 3 circuitos, o sea, este Homestead, Ocala y West Palm Beach, porque Orlando desaparece, ¿no? Sí, la que me gusta más es West Palm Beach. Lo que era amoroso antes. Sí, señor. Bueno, vale, yo te felicito, ojalá sigan las cosas mejorando. He visto también en la tabla que has mejorado poco a poco. Así que él, con la conducción, digamos, el apoyo técnico de su mecánico, el señor Elías Rivera, bueno, piensa poner en alto, como siempre, los colores de Venezuela. Continuamos con más en Máxima Velocidad de Homestead, primera fecha del Winter Tour Rock Cup.
Mis amigos, subimos al Master. Venimos con más de esta primera válida del Winter Tour Rock Off desde Homestead, Florida.